Yo creo que Dios quiere seguir hablando hoy. Vamos a Mateo 6, por favor. Todas las porciones que vamos a estar leyendo, yo las voy a estar leyendo en una versión diferente. Es la versión Nueva Traducción Viviente. Para que si usted ve que estoy diciendo de diferente forma la Escritura, entienda que es otra versión, Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer el versículo 19. ¿Lo tiene? No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido lo destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Señor, te pedimos que nos hables una vez más en esta tarde. Señor, te pedimos que alinees nuestro corazón una vez más, Señor, a tu corazón. Señor, empareja nuestro camino a tu camino, Señor. Y permítenos una vez más reenfocar nuestra visión. Reenfocar, Señor, nuestra visión. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, Señor, a recordar cosas que ya conocemos, pero que necesitan ser recordadas, reforzadas en nuestra vida, afirmadas en nuestro espíritu. Que en esta tarde, Señor, esta audiencia, esta iglesia, Señor, pueda salir de aquí desafiada y retada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema le puse por título, los deseos de tu corazón. Y es lo más importante en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos?
Hazte una pregunta en este momento, por favor. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que más deseas en este momento en tu vida? Piénsalo en un momento. ¿Cuál es el deseo de mi corazón? ¿Qué es lo que realmente a mí me interesa? ¿Por qué razón me esfuerzo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que mueve mi vida? Los deseos de tu corazón. Porque dice la palabra, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Lo que atesoramos es lo que mueve nuestro corazón. Si, por ejemplo, tu tesoro es lo que tú más, lo que más te esfuerzas es en tu profesión, por ejemplo, si eres un arquitecto, un abogado, lo que sea, y eso es lo que te mueve y en eso estás y nada más estás en eso, ahí va a estar tu corazón, de eso vas a hablar, en eso vas a pensar. Eso vas a amar, en eso es lo que vas a soñar. De eso es lo que vas a hablar con los demás. Y fíjate, cuando es bien fácil saber o darse cuenta cuál es el tesoro de alguien, porque es de lo que habla. ¿Sí o no? Es de lo que habla, es de lo que más habla. Es de lo que más habla. Si es fútbol. Esa persona, ¿de qué va a hablar? Yo recuerdo de una vez una persona me empezó a hablar de fútbol y todo, y pues está bien, una plática de fútbol pues no está mal. Pero me di cuenta, en otra reunión que nos volvimos a encontrar, porque no es de esta congregación esa persona, estaba hablando con otra persona, las mismas cosas que habló conmigo de fútbol, lo mismo. Como que su tema ya tenía los, que el jugador fulano y que la liga fulano. Y luego en otra reunión estaba hablando de lo mismo. Y dije, esta persona nada más es su único tema, no porque no pueda hablar otros temas, sino porque es su tesoro. Ese es su tesoro, ahí está su corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Y literalmente, como pastores, todo lo que trabajamos en consejería y todo lo que platicamos con la iglesia o cuando nos encontramos con situaciones, es porque las personas han puesto su corazón en cosas que no son eternas. Que no son eternas. Y repite conmigo, lo que no es eterno, va a sonar ridículo, ¿ok? Pero lo que no es eterno se acaba. Repítelo. Lo que no es eterno se acaba. Y yo sé que suena muy ridículo, pero es muy sabio. Porque la verdad es que ponemos nuestro corazón en cosas que se acaban, que se van a acabar. Por ejemplo, hay personas que solamente hablan de ejercicio. ¿Han escuchado ustedes? El ejercicio, es que el ejercicio y mi alimentación y tantos kilómetros, tantos todos los días. Y fui con un nutricionista, o se dice nutriólogo, no sé, para que me ayudara con esto y todo. ¿Y cuántos saben que hacer ejercicio está bien? Está bien. Pero el problema es que cuando eso se convierte en mi tesoro, mi corazón está allí y estoy gastando mi vida en algo que se va a acabar, la salud se te va a acabar. Mira, por más ejercicio que hagas, un día te va a dar algo de lo que te vas a morir. Ahora, qué bueno que cuidemos el cuerpo, qué bueno que hagamos ejercicio para cuidar el templo del Espíritu Santo, pero mientras no esté tu tesoro allí. O sea, si sales a correr, no estoy satanizando el ejercicio, yo necesito hacer ejercicio. Pero mi corazón no debe de, eso no se debe hacer mi tesoro. Lo mismo las finanzas, yo debo trabajar para mantener a mi familia. Debo trabajar para pagar el predial, la luz, el agua, el teléfono, el Total Play, ¿verdad? Pues necesito ver los videos del pastor en YouTube. Amén. Y debo de trabajar para hacer cosas, para cortarme el cabello. ¿Cuántas mujeres necesitan su manita de gato, verdad? De tiempo en tiempo, ¿no? Y necesitamos cambiar de ropa porque de repente los tenis se ven muy bonitos, pero te resbalas porque ya la suela no tiene agarre. ¿No es así? Y hay que comprar
ropa, vestidos, hay que trabajar para todas esas cosas, pero el dinero no puede ser hacerse mi tesoro. Porque ¿sabes qué? Dice aquí, no acumules. Vamos a leer el primer versículo otra vez que dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, no almacenes. Esto no está hablando de ahorrar, porque ahorrar está bien. Bíblicamente uno debe de aprender a ahorrar. Pero cuando habla de almacenar, significa amontonar algo que no necesitas ya. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido lo destruye. Fíjate, polilla y óxido. ¿Polilla por qué? Polilla para tela, madera y otras cosas. Las polillas se comen eso y el óxido para los metales. O sea que todo se va destruyendo. Todo lo que tú almacenaste o lo que compraste se lo come la polilla. Lo destruye el óxido. Y donde ladrones entran y bueno, lo cuidas para que no se apolille y para que no se oxide. Pero, ¿sabes qué? Había otro factor, los ladrones. No, pero yo puse cámaras y puse alarma, sí, pero hay ladrones en los bancos, ¿verdad? Tu propio gerente de tu banco, de tu cuenta, te roba. El propio banco nos roba a veces, ¿no? De repente tienes una cuentota, el dólar, no sé qué, y pum, ya tienes, no tienes nada. Ladrones, dice aquí, roban, entran y roban. Almacena tu tesoro en el cielo. Fíjate, debemos de hacer tesoro donde en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Allá en el cielo nadie va a robar lo que tú hayas almacenado. Almacena ya, allá sí hay que almacenar. Solo que allá no se almacena ni dinero. Ni salud, ni una profesión. Allá no se almacena, se almacena lo espiritual. Y el día de hoy, cada primer día de la semana, cada domingo, estamos aquí para invertir en las cosas eternas. Cuando damos el culto a Dios, estamos haciendo tesoro en el cielo. Cuando escuchamos la palabra y la aplicamos, estamos generando un tesoro celestial. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Fíjate, vamos a estudiar el versículo 22. Tu ojo es como una lámpara, amén, que da luz a tu cuerpo. ¿Para qué es una lámpara? Por ejemplo, en la noche está esta bodega cerrada, entramos, ¿y qué es lo que necesitamos hacer para poder hacer uso de este lugar? Prender una lámpara. Se prende una lámpara y empezamos a ver todo y podemos hacer cualquier cosa en este lugar. Nuestro ojo, y no está hablando solamente del glóbulo ocular, está hablando de lo que permitimos que entre a nuestro corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, y no está hablando de salud física, está hablando de que realmente, bueno, ahorita lo voy a explicar, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nuestros ojos, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que, en lo que enfocamos nuestra atención. En lo que enfocamos nuestra atención. Vamos a ver algunas porciones, algunas ya las conocen, las hemos visto muchas veces, pero vamos a verlas otra vez. No vamos a leer Génesis 3:6, pero ¿de qué habla Génesis 3:6? ¿Por dónde entró todo el problema? Porque Satanás le dijo a la mujer, lo que Dios te dijo es mentira. Dios no quiere que seas como Él, sabiendo el bien y el mal. Y en el momento que Eva le prestó los oídos a la serpiente, ¿qué fue lo que hizo? Dice que vio que el árbol era bueno y agradable para comer. Vio, fíjate, vio. ¿Qué significa vio? Ya había visto ese árbol, ¿sí o no? Pero cuando dice que vio que el árbol, significa puso toda su atención en lo que no debía.
Y cuando dice esta porción de Mateo que si tu ojo es bueno o tu ojo es malo, si tu ojo es bueno, hay luz. Si tu ojo es malo, hay tinieblas. Es que si tú enfocas en aquello que no es la voluntad de Dios, en aquello que no es lo eterno, y pones en eso tu corazón, ya se llenó de tinieblas tu vida. Si tú te enfocas, por ejemplo, hace tiempo mi cuñada trabajó en el Seguro Social y nos platicó que un amigo, un compañero de ella, siempre hablaba de su pensión, de su jubilación. Y se esforzó por incrementar su impuesto, no sé qué, para que su jubilación fuera mayor. Entonces, buscó cotizar lo más alto, no iba de vacaciones, hacía varias cosas para que el día que fuera su jubilación, tener así una jubilación chonchota. Y de eso, y lo que me platica mi cuñada, Mini, por cierto, todos la conocen, es de que nada más hablaba de eso, ya mero me jubilo, y estoy haciendo eso, y eso. Y todos sus ojos, pero espirituales, estaban enfocados en eso. ¿Sabes qué pasó? Se jubila y al mes murió de un infarto. Nada más le duró un mes. Le faltaba un mes. Le faltaba un mes para jubilarse. Se llenó de tinieblas. Se llenó de tinieblas. Si tu ojo es bueno, tu vida está llena de luz. Si tu ojo es malo, si enfocas en lo que no debes, te llenas de tinieblas. Hay otra porción en Génesis 13:10, no lo busques, el caso de Lot. Lot enfocó, dice la palabra, que los pastores reñían por los ganados, por los pastizales, y dijo a Abraham, que no haya problema entre tú y yo, escoge, a donde tú vayas yo me voy a ir al otro lado. Y Lot, en lugar de ver la bendición que era caminar al lado del hombre que Dios había escogido para traer el reino a la tierra, que era Abraham, en lugar de darse cuenta que esa relación era lo vital en su vida, conservar, cuidar ese contacto, cuidar esa cobertura, porque Abraham era cobertura para él, y lo vemos después cuando lo rescata, era su cobertura. Fue el que lo protegió, el que lo libró, todo. Él era su cobertura, él era el hombre de Dios con el cual tenía que caminar. Y en lugar de cuidar esa relación de cobertura espiritual, esa relación de pacto, porque Abraham poseía el pacto de Dios, es el pacto que estamos esperando para toda la tierra hasta el día de hoy, el pacto de Cristo, la bendición de Abraham. Dice que alzando los ojos vio la llanura del Jordán, que era como un huerto de riego, y se fue hacia allá, y el problema es que se fue acercando hacia Sodoma y Gomorra, un lugar perverso, el lugar más perverso de la historia, y lo perdió todo. Lo perdió todo porque dice, alzando sus ojos, vio la llanura del Jordán. Dejó que su visión fuera inflamada, infectada por los deseos de las cosas temporales que se van a acabar. Pero dice la palabra que Abraham estaba con sus ojos en la promesa, que era el hijo de promesa, Isaac, la bendición que Dios tenía para él. Y Abraham se fue hacia lo desértico, creyendo que Dios estaba con él. Y Abraham es un hombre de fe que permanece hasta el día de hoy, porque su tesoro era celestial. Lot. Esaú, otro caso que está allí en Génesis, capítulo, no lo busques nada más, escucha Génesis 25:29. Esaú era el hijo primogénito de Isaac. Él tenía la promesa los derechos de primogénito. Pero dice la palabra que un día regresando de cazar, porque era cazador, no halló caza, no pudo matar un animalito ni nada, llegó con hambre, y su hermano estaba preparando un guiso rojo, que era un platillo de lentejas, un guiso rojo, y de repente dice llega a Esaú y le dijo, dame de tu guiso, y le dijo Jacob, que también era un tramposo, era un hermanito de esos que no quieres tener en tu casa, le dijo, te doy, si tú me vendes tus derechos de primogenitura. Le dijo, te los vendo, júramelo. En voz alta, di, yo te cedo los derechos de primogénito.
Me voy a morir. Esa fue la expresión de Saúl. Me he de morir, ¿y para qué me sirve el derecho de primogenitura? Te lo cedo, pero dame de ese platillo. Y a partir de ese momento se le llamó a Esaú Edom, que significa rojo. ¿Sabes por qué? Porque en lo que puso su mirada era su vientre. Él lo único que quería era satisfacer su deseo temporal del hambre. Y se dio lo único que tenía importante en su vida, sus derechos de primogénito, por un platillo de lentejas, un platillo rojo. ¿Y sabes por qué se le llama Edom? Porque lo que dejas que entre a tu vida se convierte en tu esencia. Te conviertes en esa persona, te conviertes en eso. Se hace parte de ti. Él se volvió algo, un deseo totalmente carnal, totalmente humano, totalmente mundano. Su vientre era su Dios. ¿Y cuántas personas hacen de su vientre su Dios? Su satisfacción. Y no hablamos nada más de comida, sino de vivir siempre en placeres. Hay gente que solamente vive para tener, para poder disfrutar siempre de vacaciones, disfrutar de nuevos lugares, y no está mal salir de vacaciones, hace falta de vez en cuando. Pero estar viviendo para eso, hermanos, eso no es importante, eso no es eterno. A esta porción sí quiero que me acompañes, es Primera de Juan 2:15, sin perder Mateo. Primera de Juan 2:15 al 17. Y pon mucha atención a la versión que tengo, porque me encantó esta versión, como lo dice. Dice: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Me distraje con ese celular, así que lo voy a leer de nuevo. Por favor, apaguen sus celulares, que me distraje. Yo soy muy distraído, entonces no me distraiga. Versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba. Diga conmigo: este mundo se acaba. Junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Amén. Si tu ojo es bueno, hay luz. Si tu ojo es malo, hay tinieblas. ¿En qué estás enfocando tu visión? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿En qué estás enfocando tu vida? ¿En qué está tu mente? ¿En qué estás pensando todo el día? ¿Es en las cosas eternas? ¿O es en las cosas efímeras? Ahí en Mateo, nuevamente, capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver lo que dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Ahora sí ya le pegó de lleno a uno de los ídolos más fuertes, el dinero. ¿Podemos hablar del dinero? La mayoría de las personas, sobre todo los que no tienen a Cristo, están esclavizados al dinero. Es lo más importante, es de lo que hablan, es lo que los pone nerviosos o lo que los pone contentos. El dinero. Y si únicamente cuando
tienes dinero, eres feliz, algo está muy mal. Porque sabes que Dios no necesita de dinero para suplir tus necesidades. Lo hemos vivido. Hubo un tiempo en nuestra vida que Dios nos llevó a tener una vida de fe, vivir por fe, sin un salario. Y te confieso que al principio estaba muy nervioso, porque ya tenía hijos chiquitos, ¿verdad? Y estaba fuera de mi país. No tenía con quién correr, no había un prestafácil por ahí. Y aunque hubiera, no había ni qué prestar, ¿verdad? Ni qué empeñar. Hubo un tiempo en que el Señor nos llevó a vivir por fe. De hecho, me cambié de ciudad y tenía que buscar rentar un departamento sin saber con qué iba a pagar ese departamento. Buscar un colegio sin saber cómo iba a pagar ese colegio. Hubo varias situaciones. Y Dios nos llevó en ese tiempo a vivir por fe, pero a aprender que teníamos un amo. Dios nada más quiere ser el único amo, no quiere que haya dos amos. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No puede ser discípulo de Cristo y estar atado al dinero. No se puede. ¿Qué significa esa palabra que dice bueno, ahí en Santiago 1.8, vamos a buscar Santiago 1.8 rápido. Estoy saltando un concepto aquí que quiero que leas. Santiago 1.8. Dice Santiago 1.8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Cómo dice tu versión? Ok. El hombre de doble ánimo, dice ahí tu versión, y aquí dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Y cómo dice? Son inestables en todo lo que hacen. ¿Cómo dice tu versión? Es inconstante. Una persona, esta palabra doble ánimo en el griego, es un corazón o una mente divididas. O sea, quieres confiar en el Señor, pero otro lado de tu cabeza dice, no puedo confiar en el Señor, yo tengo que esforzarme y arreglármelas yo mismo. ¿Me explico? Eso es mente dividida. El hombre de doble ánimo, el hombre de corazón dividido, el hombre que está con dos pensamientos internamente peleando entre sí, es inconstante en todos sus caminos. Y Dios nos llevó en ese tiempo a depender totalmente de Dios para que fuéramos personas enfocadas en la obra, enfocadas en la visión y poder ser útiles. Muchas personas, el Satanás Mamón, es el Dios del dinero, es el ídolo, así se llama Mamón, ha esterilizado a la iglesia. Porque si no cuidas tu trabajo, si no cuidas tus ingresos y todo, y no, te vas a quedar sin comer y no puedes servir al Señor. Siempre estás pensando en el dinero en lugar de pensar en llevar el evangelio a otra persona, en lugar de pensar en capacitarte en la palabra de Dios yendo a la congregación, en participar en las reuniones de hogar, en participar de las salidas a evangelizar, en participar de las diferentes reuniones de mujeres, de hombres, de jóvenes, ¿verdad? En participar en toda la obra de Dios. Yo sé que tenemos que trabajar y tampoco te estamos pidiendo que estés aquí toda la semana, ¿verdad? Y todos los días sin hacer nada, pero estamos hablando de que Dios quiere que tú seas una persona que sí está allá afuera trabajando, pero su confianza no está en el trabajo, su confianza no está en su patrón, su confianza no está en la nómina, su confianza no está en lo que pueda vender o no, su confianza está en el Dios de los cielos, que puede hacer que los cielos se abran y caiga pan del cielo. Y en ese tiempo que vivíamos por fe, el Señor nos proveyó sobrenaturalmente. De hecho, hemos vivido mejor en esa época que ahorita. Bueno, mucho, mucho mejor, porque era ver lo sobrenatural cada semana. En esa época que vivimos por fe, regalamos 3 coches. En diferentes épocas, no crean que tenía 3 coches y los regalé. Ofrendamos a la obra sin tener salario, porque nuestro amo era el Señor. Era el Señor, es el Señor. Nadie puede servir a dos amos, no puedes. No puedes querer servir a Dios y estar atado al dinero. ¿Sabes cómo es una de las mejores formas de dejar esa atadura, esa esclavitud financiera? ¿Sabes cuál es la mejor forma? Diezma. Nada más 2 aménes aquí.
Nada más dos libres, todos los demás con sus cadenotas financieras, ¿no? Con la bola. Llegan a la iglesia y se agarran la bola y se van. ¿Sabes? Una persona que no diezma, una persona que no ofrenda. A mí, mira, a mí no me pasa nada si no diezmas. Y si nada más das tus 50 pesos ahí para que todos vean que das tu sobre. A veces han dado sobres hasta vacíos. No es la costumbre, pero ha pasado que de repente van a contar las ofrendas y echaron un sobre vacío. ¿Por qué? Piden un sobre para que todos vean que dieron, ¿no? Un sobre. Puro aire. Este es el sobre. Ahí le va Dios aire. Y bueno, a nosotros no nos pasa nada. No nos engañas a nosotros. Te estás engañando a ti mismo porque estás encadenado al dinero. Ahora, sí, hay veces que hay que no hay nada para dar. O sea, no traes dinero. No te sientas mal. Es más, dinos para poderte ayudar. De veras. Te vamos a conseguir un trabajo, es la mejor ayuda. Pero dice la palabra, indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para que Él sea tu único amo, tu único dueño. Y mira, cuando a veces hay gente que está con problemas financieros y dice, ¿cómo voy a dar la décima parte de mi salario si ni el 100% me alcanza para lo que necesito y los compromisos que tengo ahí de pagar? ¿Cómo voy a dar el 10%? Mira, tú dalo y vas a ver lo sobrenatural suceder. Te lo digo porque me ha sucedido a mí una y otra y otra. Y entre más das, el Señor más te da. Pero cada uno dé como propuso en su corazón, o sea, ni por tristeza ni por necesidad. Aquí nos buscamos, como dijo Pablo ahí en 2 Corintios 9, no estamos buscando tus recursos, estamos buscando tu corazón. Tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Y luego dice el versículo 26. Bueno, desde el 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial, ¿qué hace? Los alimenta. Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. Mira, el asunto de la fe, el asunto de servir al Señor, el asunto de enfocar nuestra visión en Dios, en Cristo, viene de una premisa muy sencilla. ¿Cuán importante crees que tú eres para Dios? Y cuando entendamos que somos súper importantes para el Señor, y cuando entendamos que tan importantes somos que Él nos va a cuidar, ya vas a dejar de servir a dos señores. Aquí dice que si has visto los pájaros, Dios alimenta a los pájaros, o has visto a dos pajaritos hablando. Oye, ¿sí viste cómo subió el pan? ¿Cómo subió ya todo? Fui por la leche y subieron 5 pesos. El galón de Monarca subió y estaba, ¿te acuerdas cuando estaba en 30? Ahorita está en 38, 30, ya casi 40. Y dos pajaritos. Piu, 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 piu. Ellos se levantan en la mañana a cantar bien contentos y saben que ellos van a comer. Cuando ves que un pajarito se cae y se muere, no fue de hambre. Fue de viejo, fue que le llegó el tiempo. Pero no se mueren de hambre. Porque Dios las alimenta. ¿No valen ustedes más que esos pájaros? Jesús, porque son palabras de Jesús que nos está hablando. Jesús te está hablando en este momento. Te está diciendo, tú eres más valioso, Dios va a cuidar de ti. No te preocupes por eso. Te estás preocupando a lo tonto. Dios va a proveer. Dios va a suplir, y yo te quiero declarar en esta tarde que Dios va a suplir. ¿Cuánto crees que tienes? ¿Cuánto valor crees que tienes para el Señor? Caminamos por la vida sintiendo o pensando o creyendo que para Dios no tenemos ningún valor, pero esto es muy incorrecto. Al Padre le importa mi vida.
Y lo vimos en el Salmo 139. ¿Sabe? Cuando me levanto, cuando me siento, cuando me acuesto, cuando salgo al trabajo, cuando regreso a casa, ¿sabe lo que voy a decir antes de que lo diga? Conoce cada uno de los cabellos de mi cabeza. Para Dios soy muy importante. Y Él sabe mis necesidades. Él sabe de lo que necesito. Y sabe también de lo que no necesito y tanto deseo. Él lo sabe. Por ejemplo, mi hijo se estaba afanando por un iPhone hace tiempo. Y un iPhone. Que porque el iPhone, las fotos, que para las redes. Y lo tiene. A mí me lo acaban de regalar. Y no es para las fotos, es porque Dios me quería chiquear con un iPhone. Que por cierto no le hallo. Estoy acostumbrado a la Android. También Dios me lo regaló. Y el otro se esforzó. Pobrecito. Y bueno, hablando de mi hijo, y puedo hablar de mi hijo porque es mi hijo. Él siempre se está esforzando. Porque y le dijo, ¿para qué te esfuerzas si Dios siempre te da las cosas? Le dio un coche, le ha dado mucho, todo lo que necesita se lo da el Señor. Y le acaba de dar la pedalera que tanto soñó por 3 años, se la acaba de regalar. Porque es hijo. Aprendamos a ser hijos. Últimamente estoy diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tengo ganas de esto. Es algo que yo quiero. Y no me muero si no lo tengo, pero tengo ganas. Ahí te encargo, Señor. Es para el estudio de grabación. Pero quiero que tú me lo des. Ya le dije qué. Y no me pregunte porque él me lo... Si usted quiere dármelo, el Señor se lo tiene que revelar. O usted o alguien. O Señor, que alguien me lo dé o dame los recursos así sobrenaturales para tenerlo porque no es algo barato. Y va a ser para tu gloria, Señor, porque es para el estudio, para grabar música. Pero eres mi papá y me lo va a dar como me ha dado todo lo que necesito y requiero. ¿No valen ustedes más? Es que tú vales, tú eres importante para el Señor. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Cuántas personas están tan preocupadas por las finanzas, preocupadas por los pagos? Dios los va a pagar. Nada más no te metas en deudas que no son del Señor, porque entonces sí te va a corregir. Ahí andamos comprando lo que no debemos, gastando en lo que no debemos, metiéndonos en deudas que Dios no nos llamó. Pero las cosas que tú necesitas, Dios te las va a dar porque eres importante. Y mira, vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 28. ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Di conmigo, el Padre ya conoce mis necesidades. ¿Cuántos pueden confiar en esto? Que el Padre ya conoce tus necesidades. Él ya sabe tus necesidades, ya sabe. Ay, casi me tropezó. El Padre ya conoce lo que necesitas, ya lo sabe. Es más, Él conoce de las cosas que necesitas que ni te das cuenta que necesitas. Ya lo conoce. Y dice aquí: estas cosas son las que gobiernan y dominan el pensamiento humano. La gente nada más está pensando en eso y domina su pensamiento, nada más está 24 horas en esas necesidades, cuando el Padre ya las conoce. Y puse aquí, entre paréntesis, testimonios de provisión. Y te quiero contar testimonios de provisión para la gloria y para la honra de Dios. Estábamos de misioneros en Brasil. Ay, como que estoy enflacando porque se me está cayendo cada rato. Oh, me estoy haciendo panzón acá, ¿no? Y estoy enflacando. La bola para adelante. Recuerdo que cuando fuimos misioneros en Brasil, yo ya lo he contado muchas veces, pero hay personas que no han escuchado esto. Misioneros en Brasil sin un salario, sin ninguna entrada financiera. Y de repente tenía que meter a mis hijos en una escuela de paga. Y yo estaba bien preocupado. Y sí lo puedo escribir, pero ¿y de dónde va a salir la mensualidad? Y en eso mi mentor, mi líder me dice, me vio preocupado, estaba sentado allá en la banqueta de su casa ahí, bien preocupado. Me dice,
híjole, estás bien preocupado, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer para pagar eso? Él, y me dijo, te estás preocupando a lo tonto, porque Dios te va a proveer. Y los metimos en una escuela de paga y Dios nos dio para esa escuela de paga por muchos años. Y luego teníamos que pagar nuestro servicio dental, teníamos brackets, por eso esta sonrisa tan hermosa, por los brackets de aquella época. Y, pero ¿con qué voy a pagar el servicio dental mío y de mi esposa? Y el Señor pagó el servicio dental por 4 o 5 años allá. Y luego no teníamos para los juguetes. Y recuerdo que a mi hija le hacían bullying ahí en los departamentos, porque pues en Brasil, mucho, tal vez ustedes no conocen la cultura brasileña. Aquí en México es el Día de Reyes y la niña, si le compras la Barbie fake ahí en el tianguis, de esas de 20 pesos que están así, con un ojo así medio levantado y el otro, que no se pueden parar porque están con una pata más alta que la otra, ¿no? Los niños se divierten y si tú traes una Barbie fake y una Barbie original, los niños juegan y todo. No, pues allá tienes que tener el juguete de marca, porque si no, no juegas. O sea, ¿cómo vas a meter una Barbie fake aquí a nuestro juego? O sea, y entonces le practiqué, no sé si estoy despertando el sentimiento del bullying, pero que Dios te sane, ¿verdad? Pero me la hacían a un lado porque no tenía el juguete, porque si íbamos a jugar de Barbies, todos tenían que tener Barbies. Si íbamos a jugar de brinca-brinca, había un juguete que parecía un planeta de Saturno, que te subías en él, apretabas la bolita y empezabas a saltar. Entonces todas tenían y mi hija no. Entonces, quiero jugar. No juegas. No tienes tú el juguete. Le hacían ese bullying. Se sube bien triste a la casa. Me acuerdo mucho de ese. Ese fue el que más me marcó. Se sube a la casa. Mamá, no quiero jugar conmigo. ¿Por qué no tengo ese? No te preocupes. Dios te va a dar ese juego. Y eran como las 11 de la mañana. Allá el churrasco se come a las 12. Y nos habían invitado un churrasco a las 12 en la casa de nuestro líder. Y ahí vamos al churrasco, estamos comiendo churrasco. Y ahí en el jardín donde estaban haciendo el churrasco, ahí en la esquina se ve un juguetito. Y era el juguete. Entonces Fabiola va, se sube y empieza a jugar. Era del hijo del ministro. Y el hijo del ministro le dice a Fabiola, ¿te gusta? Sí, es tuyo. No, regresamos rápido al departamento para ver si todavía estaban jugando las niñas. Y estaban jugando todavía y Fabiola llega saltando con su... a jugar con su juguete. Y como ese tenemos muchos testimonios, tenía una necesidad de una computadora y no teníamos dinero para pagarla. En un viaje que hice, una pastora me regaló una computadora de sorpresa, una laptop con todo y su mochila de cuero y todo así. Y la abrimos en la casa, no sabía qué traía, me la hizo de emoción, me dijo que no la abriera hasta que llegara a la casa y estaba la computadora. Coches, vehículos. Que he estrenado 2 veces coche que me regalaron de la agencia con mi coche del año. Siempre soñé con tener un coche del año, pero nunca lo pude comprar. Y yo siempre pensé, tengo ganas de hacer un coche del año, pero nunca lo iba a poder comprar. Pues ya 2 veces, coche del año. ¿Por qué? Porque estoy bien guapo. Porque soy el pastor más chulo. Porque tengo algo, escúchame, tengo algo que tú también tienes. Soy hijo de Dios. Ahora, no todos los días se estrenan coches. Tampoco estoy pensando, tengo que estrenar de coche cada rato. No. A lo mejor no vuelve a pasar, a lo mejor fueron 2 veces y Dios dijo, ya, 2 veces con esas tiendas, los siguientes van a ser usados, no hay problema, no hay problema. Nos ha regalado viajes a la playa, sí, y tal vez ya no van a haber viajes a la playa, eso no es lo que me importa. Yo te digo esto porque Dios sabe lo que necesitas y te lo va a dar en su momento, a veces sí, a veces no. Hubo muchas veces que ha habido tiempos en nuestra vida en los cuales hemos sido alimentados por Dios, pero solamente con frijoles y arroz. Y estamos bien. Y ha habido veces que estamos en los mejores restaurantes. A veces pasan años sin ir de vacaciones, estamos cansados, agotados, con ganas de vacaciones por muchos años, y de repente Dios nos da unas vacaciones, a veces pagadas por nosotros, porque Dios nos da, y a veces que nos pagan. Hemos andado en coches muy sencillos y en coches del año.
Y si al rato tengo que andar en un coche sencillo, bueno, estoy en un coche sencillo ahorita todavía. El Señor va a decir, no, si estás en un coche sencillo, hijo, no quieras uno peor que ese porque es sencillo, o sea. Pero ¿sabes qué? Yo ando en mi coche bien contento porque fue el coche que Dios me dio y fue una bendición. El Señor me mostró su amor a través de hermanos que quisieron cuidar de nosotros cuando perdimos el coche que teníamos antes. Me acuerdo, esa última, ¿se las puedo contar? La persona que me lo regaló, que muchos ya se imagina, pero bueno. Me dice un hermano, quiero llevarte a comer. Y ahí vamos, y se estaciona en una concesionaria que estaba cerca del restaurante donde me había invitado a comer. Le dije, ¿por qué te estacionas aquí? No, aquí soy cliente y no quiero pagar estacionamiento. Le dije, este cuate no quiere pagar estacionamiento. Algo no me cuadra. Y salimos y de repente vamos caminando por la puerta de la concesionaria y me agarra y me empuja hacia adentro. Y dije, ¿qué onda? Es que les queremos regalar un vehículo. Y ya estaba ahí con el muñote. El vehículo, y yo dije, ¿qué? No, güey. ¿En serio? Sí. ¿De veras? Sí. ¿Todo bien? Ok. Y la cosa es, escúchame, quiero acabar el testimonio, que yo traía ese día, fue un sábado que pasó eso, yo me habían traído un coche un viernes, un coche de México, un pastor que vende coches, me había traído un vehículo muy bueno, usado, para calarlo y tal vez comprárselo. Ese vehículo era de su hermana. Ya me acuerdo, era un Sentra deportivo, quemacocos, todo eléctrico. Buen año, buen motor, todo, turbo. Y el coche me encantó, pero iba a pagarlo. Y algo, el viernes lo traje y me dijo, papá, está bien padre, mira, y subí mi hijo subiendo los vídeos y todo, y el quemacoco y todo, papá. El coche estaba muy bien, el precio estaba muy bien, el trato iba a ser con un pastor, iba a estar bien. Pero algo me decía, no. Yo estaba con miedo porque si le decía que sí, yo sentía algo, no. Y lo bueno es que el pastor me dijo, cálelo, no se comprometa, si a usted no le gusta, yo lo puedo vender. Y al otro día ando con el coche en la mañana y me hablan en la mañana del sábado y me llevan y me regalan el coche. Me regresé con el coche con el pastor. Muchas gracias, pero me acaban de regalar un coche del año. Dios conoce tus necesidades. Dios quiere que tú no tengas un corazón dividido. Dios no quiere que sirvas a dos señores. Dios no quiere que tus ojos estén enfermos y que lo que creas que es luz es oscuridad dentro de ti. Dios no quiere que almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla corroe, donde la polilla come, corroe y el óxido corrompe, sino que te pongas tus tesoros en la eternidad, en el cielo, donde no, la polilla no corroe, donde el óxido no destruye, donde los ladrones no minan ni hurtan. Dios quiere que tu tesoro esté en Él. Dios quiere que Él sea tu tesoro. Y termina esta porción y con eso estamos terminando en este momento. Dice, busquen el reino de Dios. Di conmigo, busquemos el reino de Dios. Busque, ese debe ser el tesoro, hermanos. Ese debe ser el tesoro. Busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? ¿Y todo lo demás? ¿Qué dice ahí? Os vendrá por añadidura. ¿Cuántos quieren añadidura? ¿Sabes lo que es añadidura? Que hasta te sobra. Busca primero el reino de Dios. No te afanes por la economía. No te afanes por el vestido. No te afanes por las cosas de esta vida. Porque estas cosas se van a acabar. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará
Todo lo que necesiten, di conmigo, todo lo que yo necesite, Él me lo va a dar, Él me lo, todo lo que yo necesite. Y yo confío en esa palabra, porque ¿sabes qué? Está escrita con letras rojas, Jesús mismo lo dijo. Escúchame, esto salió de la boca de Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo dijo Jesús. Y sabes que lo que dijo Jesús va a suceder. Va a suceder. Si yo busco su reino, si busco su justicia, Él me va a dar todo lo demás por añadidura. Ponte de pie. Y luego termina esta porción diciendo: así que no se preocupen por el mañana. Amén. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Tienes una preocupación? Ok, entrégasela al Señor. Padre, me levanté hoy y en el refrigerador solamente habían 5 tortillas para toda la familia. Padre, mañana es la renta y no tengo dinero. Señor, estoy con este problema financiero y tú sabes que ya tengo que comprar los libros y los cuadernos para mis hijos y ya se llegó la fecha y no tengo. Señor, te entrego mis cargas. ¿Y por qué no hacemos eso en este momento? Cierto, tus ojos y dile al Señor, perdóname por no confiar en ti, perdóname por tener un corazón dividido, perdóname por estar, Señor, afanado por las cosas de esta vida y no poner mi visión en la eternidad. Señor, perdóname, dile al Señor, perdóname. Si tú has vivido así, poniendo tus ojos en las cosas que perecen, dile al Señor, perdóname, 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 Señor. Dile al Señor, yo quiero que tú seas mi único amo. Díselo así, díselo, díselo. Quiero que tú seas mi único amo. Quiero que mi corazón sea totalmente tuyo. Quiero poner mis tesoros en el cielo. Dile al Señor, quiero tener un tesoro en el cielo. Ayúdame, Señor, a poner mis tesoros en el cielo, en la eternidad. Aleluya. Por favor, ora. Ese es un tiempo de hablar con el Padre. Es un tiempo de hablar con el Padre. Quiero poner mis ojos en los cielos. Señor, sana mis ojos espirituales. Señor, yo he estado viendo con ojos naturales. Ayúdame a ver con ojos espirituales. Ayúdame a tener una visión de eternidad. Ayúdame a comprender que tú me amas y que soy muy importante para ti y que tú cuidas de mí. Dile al Señor, ayúdame a entender que tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Como nadie lo me va a cuidar, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Dile al Señor estas palabras, pero dilo con todo tu corazón, Señor, tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. Tú eres, díselo, díselo, tú eres suficiente para mí. Señor, yo quiero que tú seas mi tesoro. Yo quiero que tú seas mi tesoro. Jesús, yo quiero que tú seas mi tesoro. Yo quiero hablar de ti, pensar en ti, planear en ti, Señor, vivir para ti. Oh, Jesús, Jesús, yo quiero que tú seas mi tesoro. Ah, Señor, yo quiero que tú seas mi tesoro. Señor, hoy declaro que tú eres mi tesoro. Tú eres mi único tesoro. Tú eres mi tesoro, Jesús. Yo te amo y yo te deseo y yo te anhelo y quiero vivir para ti. Quiero pasar las 24 horas del día pensando en ti, Señor, adorándote a ti, hablándote a ti, conociéndote a ti. Oh, Señor. Así como dijo el rey David, Salmo 27, verso 4: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. En la casa del Señor. Oh, eso es lo que demanda mi corazón. Esa es mi petición, ese es mi tesoro. Señor, mi único deseo es habitar en tu presencia. Habitar en tu presencia y conocerte más y más cada día, Señor.
Eso es lo que anhela mi corazón. Es lo que desea mi alma. Oh, Señor. Oh, Señor, te anhela mi alma. Te anhela mi alma, Señor. Te anhela mi alma. Te anhela mi alma. Te anhela mi alma. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Quiero que tú seas, Señor, el deseo de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, yo bendigo a la iglesia en este momento. Padre, todos aquellos que están pasando por dificultad financiera, por incertidumbre financiera, todos aquellos que se han visto azotados por aún el hambre, la pobreza, Señor, en el nombre de Jesús, empieza a manifestarles, empieza a hacer, Señor, tus obras para mostrarles que ellos son hijos amados y que tú cuidas de ellos, Señor. Muévete sobrenaturalmente entre nosotros, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.